Buenas tardes, bienvenidos. A pesar del frío, y una bienvenida muy especial para don Pierluigi Pizzi. Muchas gracias por haberse acercado hasta aquí para impartir esta tercera conferencia de la séptima Semana Verdi que organiza la BAO en el marco de Deustofol. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen al conferenciante. Ha sido director de escena de dos de las óperas de Verdi representadas esta temporada, La Traviata y Un giorno di regno, y también antes de otras, como Il Trovatore, Aroldo. Su relación con la BAO, por tanto, es estrecha. Don Pierluigi nació en Milán, donde estudió arquitectura, no hizo estudios de música, pero en una entrevista indica que de niño asistía a la Scala llevado por sus padres y que ello ciertamente le marcó. Tras acabar sus estudios de arquitectura, se inició como creador de decorados y de vestuarios, tanto en el teatro como en la ópera, y también ha desempeñado esa actividad en el cine y en la televisión. A esta tarea se entregó durante más de 25 años con extraordinario éxito. Y en 1977 fue director de escena de su primera ópera, Don Giovanni, de Mozart, que curiosamente fue también su primera obra, o su primera obra lírica, su primera ópera como creador de decorados. Desde entonces ha dirigido óperas en los más importantes teatros y festivales del mundo. Una carrera extraordinariamente exitosa. Inauguró la ópera de La Bastilla en París y reabrió en 2004 la Scala de Milán. En su trabajo se le ha considerado impulsor del Renacimiento barroco, pero a pesar de su querencia por la estética del barroco, y así se revela en su extraordinaria colección de pintura que ha formado, pero a pesar de ello su obra ha ido mucho más allá. Bellini, Wagner, Offenbach, Donizetti, Bizet y aún más, bastantes más se cuentan entre los autores que ha hecho. Son cientos de óperas, entre las que se comprenden también prácticamente toda la obra de Verdi y de Rossini. Ha sido director del Eferisterio Opera Festival de Macerata hasta hace muy poco tiempo, hasta la temporada pasada. Y su estilo, caracterizado, como él mismo dice, por la búsqueda de la belleza, por el equilibrio, por la armonía, pues ha dado paso a un muy buen hacer, que se plasma en el reconocimiento público reflejado en muy importantes premios que ha recibido, entre los que cabe hacer referencia a la Legión de Honor y al título de Oficial de las Artes y las Letras en Francia, de Grande Ufficiale al Mérito de la República Italiana y de Comendador de la Orden del Mérito Cultural de Mónaco, entre otros varios que no voy a citar. Yo creo que su extraordinariamente dilatada y estelar carrera de escenógrafo y director de escena pues le cualifican de forma muy especial para hablar del objeto de la conferencia de hoy. Juan Ángel. Bueno, lo has dicho, buenas tardes a todos. Lo has dicho tantas cosas que me has dejado un terreno muy, muy acotado, porque yo estaba, conforme tú ibas exponiendo los autores que Pierluigi ha abordado en algún momento de su vida, yo iba diciendo, bueno, pues no cita a Rossini, que es importante, Rossini, pues esa concepción abstracta, pues bueno, luego has citado a Rossini. Estaba yo pensando en el barroco, ese barroco que domina las mil maravillas, como se ha demostrado, desde Fano hasta La Coruña y demás.
has citado el barroco. Y entonces, pues bueno, pues dentro de esa serie de, aparte de insistir en un par de títulos de Verdi que voy a hacer ahora, pero me has dejado un autor al que no has citado, cosa que te agradezco, que es donde la quinta esencia de Pierluigi Picci se manifiesta de una forma, con una clarividencia absoluta. Me refiero a Händel. El Rinaldo de Händel, por ejemplo, que tuvimos ocasión de ver hace muchísimos años en Madrid, aquel Rinaldo con aquellos caballos que iban en diagonal por el teatro, nos volvían locos continuamente de lo que es el renacimiento barroco, la belleza barroca, el estar en un escenario viendo, además de lo que se escucha. La semana pasada escuchamos esa lección de canto histórico que nos dio Miguel Lerín a través de una selección de invitados imposible de juntar en un teatro, pero que nosotros pudimos percibir gracias a la tecnología moderna de reproducción. Con Pierluigi es evidente que lo fundamental no solo se va a hablar del mundo de la dirección teatral, sino especialmente de lo que es la belleza escenográfica, la belleza en escena de un espectáculo. Se ha manifestado, Juan Ignacio lo decía, aquí en Bilbao, que recordarán, pues desde el punto de vista verdiano, en títulos como, qué duda cabe, dentro de Tutto Verdi, como la reciente Traviata, que luego le preguntaremos porque él ha hecho muchas traviatas y todas muy distintas, distintas en el color, distintas en la concepción, y esto va a ser un punto que yo creo, ya te lo adelanto, un punto interesante luego para ver cómo cambian los directores de escena a la hora de contemplar una obra y plasmarla plásticamente para el espectador. Aquí en Bilbao hemos visto también un Giorno di Regno, que es un clásico. No hay Giorno di Regno en el mundo que no tenga en cuenta el Giorno di Regno de Pierluigi Picci. Ahora el Tutto Verdi, ese que están editando los de Verdi, Giorno di Regno, Giorno di Regno de Picci. Aquí tuvimos el Haroldo, que tú has citado bellísimo, en el Tutto Verdi, el Trovatore, efectivamente, hace algunos años, y recientemente ha habido dos espectáculos de por ahí, por esos mundos europeos dedicados a Verdi. Uno, muy importante, el Átila, que hizo con Riccardo Muti en la Ópera de Roma y que luego se representó en las Termas de Caracalla durante este verano. Y otro, pues el que es de antes de ayer, por así decirlo, porque es la Battaglia di Legnano en el Festival Verdi de Parma, que también le ha correspondido hacer a Pierluigi. El hablar con Pierluigi siempre es hablar de arte. No hay, tiene, yo se lo confieso, la mayor colección que yo creo, una de las mayores de pintura del siglo XVII del mundo. Hay con autores como Guido Reni, como, en fin, una cosa apabullante por completo. Y en esa concepción, que a veces se materializa en unas exposiciones de pintura de lo más atractiva, como la que tuvo lugar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid hace más o menos un año o año y pico, pues entonces luego todo esto de alguna manera se refleja en lo que estamos viendo en los espectáculos que él plantea. Y ahora les voy a contar yo una anécdota, porque siempre hablo, les voy a contar una cosa, me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar, en el sentido también del que está presentando. Él vive en Venecia, en la casa de, en una casa que fue estudio de Tiziano en un momento de su vida. Y yo me acuerdo que cuando fui a verle por primera vez estaba tan emocionado de aquella historia que es que no sabía qué hacer, tenía que comprar algo estéticamente, y en unos puestecillos callejeros, y por un precio casi ridículo, me compré tres corbatas. Pues bien, me he puesto una de las corbatas venecianas de hace ni se sabe el número de años, que me costó la friolera entonces de 50 pesetas. Entonces lo traigo un poco en la corbata veneciana como homenaje a Pierluigi, y le cedo la palabra, que quien tiene que hablar es él. No me critiquen mucho la corbata, es un poco así otoñal con florecitas y tal, pero bueno, era algo de decir, vamos a ver algo artístico, porque cómo me presento yo en casa del maestro con esos pelos que llevaba entonces. Pierluigi, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a leer porque mi español, mi castellano es un poco aproximativo. Con lo cual prefiero leer las pocas notas que he tomado viajando ayer para llegar aquí. Bueno, ayer de viaje desde Venecia. No, está abierto. Sí, se oye bien. Sí. Ayer de viaje desde Venecia reflexionaba sobre lo que habría contado hoy. No estoy acostumbrado
a preparar científicamente una conferencia. Además, he trabajado mucho los últimos tres meses. La Gioconda de Ponchielli a Roma, la Battaglia di Legnano, como ha dicho Juan Ángel Vera del Campo, de Verdi en Parma por el Festival Verdi, y una grande exposición de las colecciones de Luis XIV en el Château de Versailles. Passionante. Un discurso non necessariamente conectato al tema elegido hace tiempo, me parece más directo. Al llegar a Bilbao, mirando la ciudad en su aspecto nuevo, en continuo sorprendente desarrollo, he pensado a la temporada que estamos viviendo. La luz dorada sobre los árboles, el cielo todavía claro pero un poco velado, este otoño frío y melancólico. Me relaciono a mi propia temporada. El verano, ya muy lejos, lleno de recuerdos maravillosos pero lejanos. El otoño de la vida es una temporada también rica de frutos, de balances. Hay frutos que maduran tarde, pero no son menos dulces. Afronto mi invierno con alegría y mucha energía, sin pesimismo, con ironía. Sigo siendo un soñador. En esta última temporada de mi vida descubro todavía, con la curiosidad de siempre, después de experiencias extraordinarias, cosas nuevas que abren nuevas perspectivas en mi futuro. Por ejemplo, que se pueden poner en escena los objetos. En vez de los cantantes, objetos de arte, extraordinariamente expresivos, más dóciles de los cantantes y más fáciles a manejar. La técnica es igual y la metodología de trabajo parecida a la del teatro. Los espacios son distintos, museos, exposiciones, misma busca de atmósfera, que es lo que más me interesa como artista y como hombre de teatro. La belleza está siempre presente. Elemento indispensable, fundamental. Una puesta en escena es un acto de amor. Se tiene que hacer en un estado de ánimo particular, con una predisposición a vivir este acto con toda su energía, con sus sentidos, su cultura, su preparación, cerebro, experiencia. Por la puesta en escena de un espectáculo, de ópera o de objetos, hace falta un motivo serio, posiblemente. No es para demostrar que una obra es fea, vieja, inactual y que necesita un nuevo make-up que se principia un nuevo proyecto. La nueva lectura de una ópera. Me acerco a la obra con curiosidad, con interés, con sentido crítico, pero con respeto. Si no me interesa, renuncio. Todo esto implica también humildad. No soy humilde, al contrario, pero enfrente de la obra trato de serlo. A veces dejo que la obra hable por sí mismo, trato de facilitar la comprensión sin sobreponerme a ella. Pero, ante todo, è necessario conocer perfectamente cada detalle antes de pasar a la interpretación. El encuentro con la obra llega como propuesta de un teatro o de un festival. Se escucha la música, se lee atentamente el texto, que se interroga para comprender qué sentido tiene en la actualidad. Se pone en su contexto histórico. Se puede también al final decidir de no tomar en consideración el proyecto. Prefiero obras que dejan mucho espacio a la imaginación. Esto quizás explica mi predilección por el repertorio barroco. El interés literario es casi siempre escaso. En cambio, la música es un motor extraordinario para producir imágenes. Nada me inspira más de una música capaz de envolverme, sin obligarme a una narración bastante sosa. Rinaldo de Händel
ha sido para mí como un moto perpetuo de imágenes. El diálogo entre música y movimiento, el color y la luz, puede ser una lectura convencedora. Este principio no vale en absoluto. El texto puede ser más noble y ingenioso. En este caso, la interpretación será más profunda. Aparte del aspecto visivo, l'interpretazione escénica pretende un cuidado assoluto della gestualidad y, por supuesto, della expresión. Desde años estudio la commedia dell'arte y el código gestual del teatro barroco, especialmente a través de la pintura del siglo XVII, que conozco bien y que colecciono. Los gestos tienen siempre una razón, un significado. Utilizar este principio a la dirección de los actores permite de transmitir la técnica que los hombres de teatro del siglo XVII han elaborado. Los gestos ayudan la improvisación y la comunicación. A esa época era práctica común. Luis XIV podía pasar del trono al escenario y actuar porque el conocer el código le permitía de dialogar directamente con los otros personajes. La utilización de este código sigue con progresivas mutaciones hasta el siglo XIX. Incluso el melodrama verdiano, melodrama romántico y Verdi incluso. Incluso también el teatro moderno, pensamos a los happening. Ya lo he experimentado con éxito. Hoy, un cantante aprovecha de esta experiencia para conseguir un perfecto estilo expresivo y una más impresionante intensidad dramática. Hablando de estilo, es verdad que cada intérprete tiene su estilo, a pesar del hecho que cada ópera tiene su peculiaridad, donde la necesidad de adaptar su propio estilo al carácter de la ópera misma. Parece que un problema fundamental para la dirección de escena contemporánea es la actualización. Sabemos que el teatro lírico está lejos de nuestro idioma cotidiano, parece absurdo, y quizás lo es. Pero es verdad que los sentimientos de los hombres siguen siendo los mismos, y que la vida y la muerte siguen alternándose en la historia de la humanidad. A veces hay un mensaje, un aprendimiento para alimentar nuestras esperanzas. El intérprete trata de acercar el público a su esperar. Vestir un personaje con traje de hoy, pedirle gestos naturales, lo rende a nuestros ojos más cercano. Pero este método no tiene que ser, en mi sentido, sistemático, sino diventa común y pierde de fuerza. Obras basadas sobre un personaje de la historia pueden tranquilamente utilizar trajes de su época. La actualización, en este caso, si está, se hará por confrontación. Ver representado cada tirano como nazista me aburre. Es una manera parodística de mostrar la historia. Es más difícil representar la obra como el autor la concebida, pero a veces hay una buena razón para cambiar. En el año 1970, la Scala me llama por i Vespri Siciliani. A Verdi le importaba representar los fermentos patrióticos del Risorgimiento y la historia del Vespro era por él un pretexto. El ambiente del librete en una Sicilia medieval contrastava soprattutto con il ballet obbligatorio a Paris, donde la obra nació, en un gran opera en puro estilo del siglo XIX. Hablamos del clásico Divertissement. Me pareció interesante poner la acción al tiempo de Verdi. Hablé con el director musical, Gian Andrea Gavazzini, con el director de escena, que era Giorgio De Lullo. Expliqué que Verdi no lo hizo porque nunca la censura le habría permitido representar este hecho político como contemporáneo. Mi propuesta de transposición habría aclarecido el intento patriótico del compositor. Propuesta aceptada. Todas las intenciones llegaron al público perfectamente, incluso el final, cuando se vieron en escena las camisas rojas de los chicos de Garibaldi. Esta operación de transposición de época se hacía por la primera vez.
y fue muy imitada después. Este tipo de transgresiones ayudan la obra a conseguir el justo clima dramático. Nada tiene que ser más abierta de una interpretación. Mi constante preocupación es el público. Trato de meterme de su parte. Recomiendo que vaya al teatro con inocencia para abandonarse, esperar lo mejor, disfrutar sin prejuicios. Sé que significan aburrimiento e irritación por algunas incongruidades y por un espectáculo feo. Yo me considero cultor de la belleza. Esa es mi ideal, mi filosofía, por esa yo vivo y trabajo. Y por eso a veces me miran con diffidenza, porque la belleza se ve como una trampa, solo apariencia, algo insidioso. La belleza es sospechosa. Se piensa que quien trabaja por la belleza se queda en superficie, sin verdadera participación intelectual y espiritual. Mi posición intelectual se pone entre metafísica y belleza. Una me trae fuera de la realidad vulgar, la otra me eleva allá, donde lo trivial se sublima, donde la materia pierde su peso para transformarse en puro espíritu. La una y la otra, conceptos indefinibles, trato de explicar desde años a través de mi trabajo, con fe inflexible, con perseverancia maniacal, sin riesgos que la máscara ambigua de la belleza esconda un vacío peligroso. Para mí belleza es expresión, sufrimiento, serenidad, respuesta a las dudas y a las inquietudes, remedio a la soledad, paz del alma, aspiración a un ideal de arte y de perfección. Porque la belleza es armonía, orden, disciplina, rigor. Cuando llevo la belleza en mi trabajo, lo hago para servir la obra, no solo por una razón estética, sino para aprovechar del poder de seducción de la belleza. Cuando el telón se levanta, la escenografía abre la mente del público a la estupefacción, a la imaginación, a la curiosidad, a la participación y quizás a la emoción. Si por un solo instante alguien vive una emoción, un sentimiento, descubre una idea, mi trabajo toma un sentido, vive improvvisamente, no es inútil ni estéril, al contrario, es actual e importante. A bar de teatro me encanta, es natural, es mi vida. Ya son más de 60 años de carrera, intentando de hacer teatro al más alto nivel. A los jóvenes recomiendo la conciencia, el estudio, el trabajo artesanal, que es raro y maravilloso, que te pone al lado de gente extraordinaria, que te descubre obras estupendas. Si crees en el universo del teatro, puedes creer que todo sea posible. Cuando estamos nauseados por la vulgaridad, terrorizados por el horror de las guerras, humillados por la falta de escrúpulos y por la belleza, en busca de espiritualidad, estoy convencido que solo a través del arte sea posible llegar al privilegio máximo que se ha dado al hombre, lo de ser feliz. Al principio de este discurso he nominado Venecia, la ciudad donde ahora vivo, por elección, porque no soy veneciano, pero corresponde a la temporada que estoy viviendo, propicia a la soledad, al silencio, al estudio y a las memorias. Cuidado, no soy pasadista ni misántropo. Al contrario, vivo con mis amigos en el hoy y pienso sobre todo al futuro. Ciudad de elección, entonces, siempre però ha contado de manera fundamental en toda mi vida a Venecia y mi carrera desde el momento que la descubrí niño. El recuerdo es perfecto, era invierno,
Mi primera inolvidable impresión fue de estar en un lugar de la fantasía irreal. Iglesias coronadas de estatuas, puentes suspendidos, fachadas de palacios de mármol blanco, por adentro vacías, emergentes de una agua para perderse en la niebla. Por cierto, aquello fue mi primero impacto con la idea del efímero. Esta primera escenografía queda dibujada en mi mente para siempre. En su libro, Contre Venise, Régis Debray dice: «Venise n'est pas une ville, mais la représentation d'une ville». Por él, eso toma un valor negativo. Al contrario, para mí la teatralidad de Venecia siempre ha sido un punto de referencia. Estoy seguro que las grandes vocaciones nacen de una revelación. Un día, niño, me ocurrió asistir a una misa solemne en el Duomo de Milán, mi ciudad natal. Y por cierto, no pudiera imaginar que 40 años más tarde habría puesto en escena la pasión según San Juan de Bach. Pero sabía que estaba mirando un gran momento de teatro. Yo he elegido el teatro. O quizás el teatro me ha elegido en la Vía de Damasco. Carlo Goldoni hace decir a uno de sus personajes: quien ha tomado gusto por el teatro una vez no se destaca más hasta que vive. A los 20 años empieza mi profesión de escenógrafo con una formación de arquitecto, sabiendo exactamente que solo el teatro me interesaba. En teatro aprendí la práctica de trabajar. Pero mucho me ayudó el estudio de la arquitectura, la reflexión del escenógrafo sobre el misterio de las apariencias del mundo visible teje la trama de la historia del arte, inventa el estilo. Philippe Julien decía que lo que llamamos estilo es el equilibrio más o menos feliz entre la arquitectura y la moda. En cada estilo, más profundamente de las razones históricas que le dan unidad, se encuentran unas líneas. Dos son las líneas principales: la recta, que regla los estilos clásicos, y la espiral, que vuelve cada vez que el clasicismo pierde fuerza. El barroco rompe la línea recta, descubre que se pueden utilizar los mismos elementos de la cultura clásica, pero con libertad nueva. Destabiliza cada orden arquitectónico constituido, se abandona la ebriedad de la imaginación hasta el delirio, sin dejar un exacto rigor compositivo. Clasicismo es orden, barroco es imaginación. Todos los estilos decorativos nacen por imitación o reacción. Eso vale igualmente por la arquitectura y, sobre todo, por la escenografía. Pero ¿quién es el escenógrafo? Un arquitecto que ha elegido el efímero. Vitruvio dice que arquitectura es una ciencia adornada de varias doctrinas y erudiciones, con lo cual quien la practica debe saber dibujar, conocer la geometría, la óptica, la acústica, la aritmética, la literatura, la música. Todo esto vale también y más por la escenografía. Imitación y reacción. Entre estas dos tendencias está la historia de la escenografía contemporánea. Desde el siglo XVII y hasta la fin del siglo XIX, los escenógrafos se han exprimido en manera más o menos igual. Las mismas máquinas, la misma técnica pintórica figurativa, la misma iluminación. El éxito visual del espectáculo depende del virtuosismo del pintor escenógrafo. Hay un código con lo cual los lugares del drama son siempre los mismos, intercambiables como las áreas y los afectos. Sorprenden los engaños prospécticos, los prodigios, los caprichos, o, de otro lado, la perfecta imitación y reproducción de la naturaleza. La lógica dramatúrgica no importa. Estos artistas del realismo ilustran figurativamente la obra. Hoy no es posible prescindir del análisis, de la búsqueda de una llave de lectura pertinente y plausible, de una actualización aceptable. Este tipo de imaginación exige un proyecto artístico,
motivado, que sea una interpretación personal, opinable quizás, pero no genérica. En primer lugar, es necesario individuar una dramaturgia sobre la cual construir el proyecto capaz de comunicar y emocionar. Y Verdi, ¿qué vamos a decir de Verdi? Me encanta su música, admiro su coherencia temática, amor, celos, venganza, sacrificio, muerte. Y naturalmente el amor de la patria. Con él estamos en los años que han visto nacer la unidad de Italia. De este resurgimiento él fue gran protagonista. Su universo me es familiar por haber hecho escenografías y puestas en escena de casi todas sus obras, en tiempos distintos, en manera distinta. A veces lecturas diferentes de la misma ópera con proyectos distintos. Verdi era hombre de teatro, cuidaba escrupulosamente la dirección de sus cantantes, se preocupaba de la calidad de sus decorados. Que sean bien pintados, recomendaba. Buen conocedor de la pintura histórica del siglo XIX, se inspiró a artistas como Francesco Hayez, Domenico Morelli, Pasini, que era un pintor orientalista de Parma. En realidad, Verdi no era un paisano inculto, como muchos lo han definido. Genio de la música, su obra es un monumento impresionante. Abao está aquí representando con gran empeño y confianza absoluta y mucho éxito prácticamente su ópera Omnia. En 2013, como todos saben, se celebra el segundo centenario de su Navidad. Y se están programando muchas de sus óperas, pero no hacen falta las celebraciones. Las obras de Verdi son siempre presentes cada temporada en todos los teatros del mundo. Como todas las óperas maestras, se prestan a cualquier experimento de puesta en escena, en el bien y en el mal. Creo que hoy sea sobre todo importante buscar en sus obras el clima dramático. Visualmente, encuentro un color dominante en cada una de sus obras. El rojo, como el fuego del trovatore o la sangre de Macbeth, el blanco inmaculado de las camellas de la Traviata, emblema de su inocencia, o la pureza de Leonore en la forza del destino, o la santidad de Giovanna d'Arco, el azul del agua marina en Simón Boccanegra, o del cielo de Lombardía en la mente de los cruzados. Colores puros y fuertes, sin matices. El negro del luto de Elena nei Vespri Siciliani, el aparato luttuoso de los entierros, el color de la muerte, o de la desperada negritudine de Otello. Me pregunto si la belleza es importante en la escenografía verdiana. Sí y no. Sí, por una imprescindible exigencia estética. No, porque el esencial es el sentido ético. Y ha siempre la necesidad de transmitir emoción, esta emoción atormentadora que es la esencia misma de la música sublime de Verdi. Cuando el hombre quiere aclarecer el misterio de la vida, crea el mito, resucitando la esencia del teatro entre realidad y fingimiento. Este mundo de la imaginación, con sus mil rostros, genera el drama y recoge en su palmo las arenas móviles del sueño, en el juego sereno de la fantasía. Crea un estilo que es el signo de su genio. El genio del hombre efímero y frágil será eterno hasta que habrá en este teatro de las pasiones un ángel que guíe al artista a salir de su propia oscuridad de ignorante por encontrar la luz divina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por esas consideraciones genéricas sobre la belleza desde un punto de vista teatral y su aplicación particular ético-estética al caso de Giuseppe Verdi,
con estas pinceladas sobre algunos pintores como Morelli, Pasini, etcétera, que tanto influyeron. Hayes sobre todo, sí, sí. Sí, porque le inspiró toda su primera obra. Nabucco, por ejemplo, está muy inspirado con la pintura de Francisco Hayes. Ah, sí. Vamos a ver. Bueno, yo como ya lo prometido es en deuda, pues te voy a... porque creo que va a ser revelador en la forma de trabajo de un director de escena, escenógrafo, el ver cómo evolucionan las obras en su concepción estética y en su plasmación. Entonces, en el caso concreto de La Traviata, que hemos visto en Bilbao, la última Traviata de Pizzi, pero años anteriores vimos unas Traviatas muy distintas de color, amarillos, verdes, etcétera, según los actos. Y entonces me gustaría que como ejemplo, como título de ejemplo, nos contases cómo evoluciona una obra determinada, en especial esta, pero una obra en la mente de un creador como tú. Bueno, Traviata es una obra que se puede leer en muchísimas formas. Mi primera Traviata fue en un lugar que no appartenesse sicuramente alla intimità di questa opera, e fu l'Arena di Verona, con Mauro Bolognini, che era un direttore di cine e che sia, credo, sua prima incursione nel teatro lirico. Encontrar poner esta obra en un espacio tan grande como la arena, a mí me pareció una idea, una scommessa, come si dice, perdida, una como decir, una desmesura. No, una cuando come si dice, scommessa. No, no encuentro la palabra, pero como, cuando te pones en juego, te pones en juego y sabes de perder. Porque en este espacio, yo soy por buscar el lugar que corresponde a la... De sentirme en este espacio desmesurado, me pareció una idea muy, muy mala. Pero trabajando y pensando, porque el riesgo también es importante en nuestro trabajo, buscar una ventaja en cada proposición. Proposición me vino la idea de representar la obra como al interior de un teatro de tradicional, all'italiana, con palcos y al medio un escenario. Estamos en el año 70. Protagonista una gran intérprete, una diva, Renata Scotto. Con lo cual todo toma un sentido, porque es Traviata, una prima donna puesta en un espacio que es el teatro, con alrededor un teatro de tradición italiana del siglo XIX, con el coro puesto y que hace como público, y ella prácticamente sola en los grandes momentos de su papel de momentos con el tenor y con el barítono en un coloquio que se desarrolla en momentos, pero siempre siendo ella protagonista absoluta. Salió como un homenaje a una gran diva. Pero la fuerza también de su carisma de cantante y por su voz extraordinaria,
Risultò straordinario, come un gran momento di teatro puro, in che si olvida quasi il sentito della storia per concentrarsi sulla presenza di questi personaggi. E per me fu un'esperienza molto, molto importante e molto interessante, che si ripetì alla temporada seguente al teatro, stavesse in un teatro normale, che era il teatro comunale di Bologna, che è un teatro stupendo, perché il suo architetto è Galli da Bibbiena, con il quale è un teatro di grande impatto, una scenografia stupenda, e quitando tutta la siglia, la butaca del patio, in questo spazio vacío, abbiamo un'altra grande protagonista, Raina Kabaivanska, cantando il papel, e con il mismo sentito, e alrededor tutto il pubblico. Stavesse il pubblico, era il pubblico nel teatro, assistendo a questa performance di questa gran tragica. Ma eso era una idea de teatro, para decir que hay obras tan fuertes como Traviata que se pueden representar en cualquier manera si hay una idea fuerte y si el intérprete es a la altura de esta interpretación, sale con convencimiento. Quando lo hice io, come direttore e come scenografo e responsabile del vestuario, la mia prima Traviata fu a Monte Carlo, e fu una tu l'hai vista probabilmente perché la hicimos a Valladolid, creo la última vez a Valladolid, en España, pero se hizo muchísimas veces en muchos teatros. Y era una visión bastante tradicional de la ópera, con respeto, pero con una idea nueva de colores para representar la vulgaridad de este mundo en que Violetta vive. Violetta non è vulgare, al contrario, tiene una gran spiritualità. Io credo che sia un personaggio di gran envergure, come si dice, forza drammatica e con un carattere molto trasparente. Es una víctima de su sociedad, se confronta continuamente a la hipocresía que está alrededor de ella y a la vulgaridad, pero esa no, vulgaridad no la toca, esa llega al final con una coherencia espiritual extraordinaria. Y me encantaba la idea de destacar este personaje de todo lo que está alrededor de ella, que no la toca, pero ya existe. Y todo eso es material, vulgar, trivial. Y me pareció que los personajes alrededor, con colores marcados, fuertes, quizás un poco vulgares, daban este contraste con ella, que perfectamente blanca, inmaculata, stava come in suo universo a parte, l'universo dell'amore, l'amore puro, l'amore che ella descubre dopo una esperienza di vita disordinata che non le appartenesse. Però lo importante è descubrir a un momento lo que es de verdad un sentimiento importante.
Y eso resultaba bastante bien porque, una vez más, en esta, pensaba la mi primera experiencia, que todavía el personaje estaba como, siempre en su soledad, sin que nadie le da, se preocupa de su malestar, de su sufrimiento. Eso era un poco la idea. La última es otra cosa, es una lectura más, más moderna, que, no viene de la tradición, que trata de presentar un mundo bastante frío, bastante burgués, en que ella se encuentra que se encuentra mal, que se encuentra con dificultad, que una vez más se siente en una Parigi, en una París con tensiones de guerra, con la presencia de los alemanes, con todo esto, con tensión que pone más, ¿cómo se dice? Límite. Sí. A su vida, a su... Una vez más, un drama de la soledad, esta vez estaba sottolineata, come si dice, subrayada, con este ambiente frío, este ambiente hostil. Bueno, eso es un poco la... Al hilo de la primera Traviata y esa especie de... ¿Está usted sentado así? Ah, sí. Qué buena idea. Esa especie de esa confrontación con el espacio de Verona. Antes Juan Ignacio Echano ha citado que durante varios años ha sido director del Festival de Macerata. De Macerata, sí. Pero, si hay un espacio en el mundo difícil de tratar... No me negará que no es el de Macerata, porque es un espacio alargado, antiguo, inmenso, un espacio deportivo con unas columnas. Yo creo que es el teatro que para el espectador es el más ancho del planeta. 100 metros de ancho y de profundidad son como media docena de filas. O no, es muy poco profundo, muy pocos, son 15 metros. Todo. Son 15 metros. Entonces ahí, de repente, hemos visto que ha resuelto con mucha eficacia incluso títulos verdianos como un título, a mi modo de ver, tan difícil, porque otros, a lo mejor, La flauta mágica, Los cuentos de Hoffmann y tal, tienen más recursos, pero allí se metió con un título de Verdi, aparte de I Lombardi de la prima crociata, de la marinera, con un título tan difícil como el Macbeth. Ah, sí. ¿Qué problemas tenía enfrentarse a ese espacio tan imposible? Yo creo que no hay problemas cuando se conoce y se aprecia un espacio escénico. Para mí ha sido no un límite, sino una ventaja, la idea de tener ese gran espacio. Hay que aprovechar de ese espacio, hay que buscar la manera de utilizarlo, por supuesto que no sea en contraste con la obra. Macbeth puede ser un universo de brujas, un universo en este universo se puede encontrar una pareja desesperada al centro y parece
todavía más impresionante este contraste entre este espacio desmesurado y el hecho que estos dos están ahí en este especie de pesadilla en que viven el horror, la sangre, la muerte, la ambición desmesurada, y todo esto resulta más fuerte en lugares como estos. Y para mí la experiencia de Macerata en 6 años ha sido muy importante, porque yo ya sabía al elegir mi programa lo que esperaba. El año de Macbeth hicimos también Norma y María Stuarda de Donizetti, utilizando más o menos el mismo dispositivo escénico, naturalmente con variaciones, porque cada obra tiene su particularidad y su carácter, pero aprovechando siempre de este gran espacio. Y no es que por eso he tenido la necesidad de poner muchos figurantes, de llenar de miedo de que resulte vacío el espacio. Al contrario, como tú has visto, yo utilizo muy pocos figurantes. El coro es un coro normal, como en cualquier teatro, más o menos 90 coristas, que es absolutamente normal en un teatro como la Ópera de Roma o la Scala también, no tiene más coro. Verona tiene 180 coristas, pero para mí es completamente inútil. Lo importante es que es la organización de este espacio. Eso sí es importante. Quiero decir que el espacio puede ser expresivo, aunque sea vacío. No es necesario hacer obra de arredamiento, ¿cómo se dice? Sí, de decoración. Sí. Bueno, hemos visto un poquito la evolución de un artista frente a unas obras determinadas y su plasmación en escena, las soluciones en el enfrentamiento con el espacio, pero a mí me gustaría preguntar a Pichi sobre la influencia que puede tener la pintura, su afición a la pintura, su pasión por la pintura, por el coleccionismo pictórico en su obra. Yo recuerdo un Trovatore que se hizo aquí en Bilbao, sí, en que estaba todo ambientado con cuadros de Velázquez, creo, sí, recordar. Sí, 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 sí. ¿Todo esto sí, de sí, qué manera influye la pintura con la puesta en escena? Porque este mundo hispánico evocado por Verdi me acercó a la España como era necesario, pero queriendo hacerlo a través de la pintura, es Velázquez que me inspiró. Además, Velázquez es un pintor supremo, uno de los más grandes pintores de todas las épocas, y yo buscaba en este universo pintórico los colores, el ambiente y todo, el clima ideal, el clima dramático ideal por una obra como El Trovatore, que es obra de fantasía, porque también, como siempre, no hay realismo en Verdi, como la ópera generalmente, es un realismo poético, un realismo lírico, y en Velázquez es un realismo idealizado. Y por eso me interesó ponerlo, confrontarlo con el mundo de Verdi. Son artistas universales, y creo que sobre este plano todo se encuentra perfectamente. No hay época
épocas, no hay más épocas, no hay más, no hay separación entre un siglo y el otro. Hay mentes que se ponen una cerca de la otra y que van perfectamente porque hablan el mismo idioma, el idioma del arte. Luego, en esa estética, y hago la última pregunta, ya les dejo que le pregunten algo a él, está también de una forma muy marcada el tratamiento del color. En concreto, aquí en Bilbao, en Haroldo, siguiendo con un título verdiano, el color casi, casi, pienso, podría adquirir una categoría de símbolo, el rojo de ella. Sí, de ella, alrededor, todo negro, este es el mundo hipócrita, burgués, de una clase, de una clase que vive un poco como... quando la religione diventa bigottismo, come si dice? Bigottismo. È una maniera di praticare la religione di una maniera ciega, sin, non solo ipocrita, ipocrita è nella società con, no, quando si... Fanatico. Sì, eso sì, un poco sì, un poco fanatico, in un senso che è innaturale, che è come per mostrare. Sí, soy creyente, que van a la iglesia, se ponían todo de negro, como ponerse una máscara para mostrar una conciencia religiosa que no es natural, porque no hace falta vestirse de negro para ser correcto. Se puede vestirse de rojo y ser perfectamente, como decir, observante de todas las reglas de un buen cristiano. No, es una forma exterior, que no nada que ver con los sentimientos, los verdaderos. Es como una máscara, la representación de un sentimiento, no verdaderamente un sentimiento. Ella no, ella es auténtica, ella vive su momento, su drama, su pasión. Los otros no, a empezar con su marido, que es el cura, no es realmente un cura, es un pastor, protestante. Un pastor protestante. Y toda esta idea es completamente hipócrita, es falsa. Y me interesaba que ella, que destacar su carácter en frente de los otros, ¿cómo se dice? Sí, finti. Fingido. ¿Alguna pregunta? Pues no hay ninguna pregunta, yo le voy a hacer una, porque una es un poco frívola, ya advierto para terminar. Yo les voy a contar lo que ha hecho Pierluigi Picci en Bilbao. Ha estado 5 horas en el Museo de Bellas Artes viendo el cuadro de Zuloaga, uno de ellos que tanto le gusta, las cosas más inverosímiles que las tiene por ahí ocultas y que desde luego estaba entusiasmado. Digo 5 horas, no exagero. Ha visto la exposición de Botero. Hemos comido y se ha marchado corriendo a ver la de Gonzile en el Guggenheim. Bueno, ha estado todo el día así y yo, desde luego, he llegado con la lengua fuera de la velocidad con que sube las escaleras y camina por las calles. No se le puede seguir, de la energía que tiene. No voy a decir la edad por discreción. Lo mira en internet. ¿Cómo te las arreglas para estar en esa forma física? Trabajar.
no es suficiente. ¿Qué más haces? Trabajar con gusto. Digamos, trabajar sí, trabajar sí, no es suficiente, tiene razón. Trabajar con placer, trabajar con gana. No parar de ser curioso, de no, la condesa de Noailles de Zuloaga la había vista hace muchísimos años y vine expresamente una vez cuando Bilbao era muy distinta de lo que es ahora. Vine, busqué este cuadro que había visto en una reproducción fotográfica. Se quedó en la mente. Después vine a la ocasión de Guggenheim y para trabajar con Abao y una vez también a Larriaga. Estuve para hacer Elegy for Young Lovers de Henze, hace 2 o 3 años, no me acuerdo. No, con lo cual, cada vez voy al Museo de Bellas Artes, por supuesto para visitar a mi amiga la condesa y para ver todo lo demás. Hay un maravilloso Orazio Gentileschi, Lotte, sus hijas, hay un estupendo San Sebastián de Rivera. Hay muchos cuadros importantes aquí. Había Piranesi también, esta mañana Botero y Piranesi. Por la tarde, Egon Schiele, estupenda exposición. Y también Oldenburg. Eso me encanta, sí, menos, sí. Me interesa, con todo me interesa. Pero eso confieso que no es verdaderamente un cup of tea. Pero he vivido este año, los años 60, y he visto todo cómo se formó, como la pop art, con lo cual hoy me interesa. Eso ayuda. Bueno, pues nos han dado la clave de cómo adelgazar y cómo sentirse en forma sin hacer régimen de ningún tipo, comiendo lo que comer, que luego ha comido con un apetito que daba gusto verle. Hemos comido muy bien, sí. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que como lección de hoy, aparte de seguir explorando nuestros museos, seguir explorando en ese lado verdiano, en sus facetas más ocultas... Hay que aprovechar de todo, la vida... no es nunca bastante larga para hacer todos los que queremos. Oye, pues es una frase de oro para mí, Juan Ignacio. Tú cierras el acto, pero yo creo que nos ha dado una lección de optimismo y de anhelo, de curiosidad para seguir buscando lo que sea, porque luego estaremos con la forma que está él, que yo creo que es envidiable. Tocamos madera. Bueno, yo le quiero agradecerle muy especialmente la conferencia. A mí me ha parecido las reflexiones que ha hecho sobre la belleza, etcétera. No me ha dado tiempo a entrar en profundidad lo que quiere decir, pero ha sido extraordinariamente sugerente e interesante. Entonces, me ha desbordado, me ha encantado. Sí. Y pues muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues esta es su casa. Muy bien. Hay que aprovechar para ver una vez más la condesa. Sí.